deportistas, deportistas y personal del servicio de hogar familiar. También se excluyen a los trabajadores con regímenes específicos de jornada, como quienes tienen un contrato parcial, los empleados de cooperativas y los autónomos empleadores. El matiz actualmente, ¿cuál es o cuál va a ser a partir de ellos? Pues que tenemos que acordarnos de fichar. Hay que evitar el abuso a las empresas que abusan de los empleados con más horas de trabajo y sin cotizarlas. Criticamos, en cierto modo, la premura con la que se ha publicado este Real Decreto Ley de Medidas Urgentes. Ese es el gran drama que no estamos encontrando. La Administración ha hecho una ley, pero no está clara su ejecución ni cómo aplicarla. Los expertos laboralistas aconsejan a las empresas que, si no lo han hecho, negocien el funcionamiento del registro de los representantes. ¿Cuáles son los tipos de flexibilidad en el régimen de entrada, de salida, los regímenes intermedios, cómo se recuperan las horas no trabajadas, etcétera? ¿No? Yo creo que probablemente impone un cierto cambio cultural en las empresas. En los próximos meses se espera que Inspección de Trabajo apruebe de forma definitiva los criterios y excepciones del registro de la jornada laboral. La tecnología juega un papel fundamental en el control horario. Algunas herramientas no son nuevas, por ejemplo esta de fichaje dactilar que tiene en marcha esta tienda de ropa de segunda mano, pero adaptada a nuevos programas informáticos para sistematizar la información. El reto de España...